Quieren que nosotros cumplamos con todas las obligaciones del Estado en el tiempo adecuado, que les demos soluciones a nuestros microempresarios y todos, entonces que aprueben los fondos. No, no, eso es un chantaje para esta Asamblea Legislativa y para los mismos diputados. Un chantaje, una presión para que les aprobemos los 700 millones, no tiene nada que ver. Por eso decimos nosotros que es como un 9F, ¿verdad? A estas voces se suma la del presidente del Parlamento, quien reaccionó a las declaraciones de la comisionada presidencial Carolina Recinos y señaló que la segmentación de las planillas es una forma de inmiscuirse en las decisiones del legislativo. Además, dijo que la ley del presupuesto no puede cumplirse de forma parcial. ¿Cuál sería el motivo por el cual el ministro de Hacienda debe estar pidiendo las planillas de forma parcial? Las leyes no se cumplen a medias, las leyes se cumplen al pie de la letra, de forma total. También se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, que pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de más créditos a cambio del pago de los salarios. Esta Asamblea Legislativa no se va a dejar manipular, no se va a dejar chantajear. Estamos frente a una situación sin precedente. El resto de partidos políticos acusan a Alejandro Zelaya de violar la ley, tanto por el impago de los salarios a los empleados del legislativo, como de no transferir el FODES y los 75 millones de dólares para las alcaldías provenientes del préstamo. Piden a la Fiscalía intervenga e investigue. En la historia del país nunca se ha dado esto. Nunca, 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 nunca jamás se ha dado esto. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer ahora? Vamos a ver qué dice también el fiscal, ¿va? Se le ha mandado ya la certificación el viernes 30. Estamos esperando la acción, pero tenemos el procedimiento. Y no le está pagando este primer órgano del Estado por una decisión política. Qué pena, qué lástima a lo que están llevando realmente a este país. Los legisladores lamentan que el Ejecutivo condicione los salarios de los empleados del Parlamento a cambio de 700 millones de dólares más de deuda. Algunas fracciones reiteran que no aprobarán más fondos hasta que el gobierno explique en qué ha gastado más de 2.600 millones de dólares en deuda contratada durante la emergencia por coronavirus. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.